Hola, ¿cómo están? Bienvenido a nuestro nuevo programa de Historia, Libros y Banderas. Con una gran alegría que contamos con un amigo de hace tantos años, muy buen amigo, Jaime Antúnez Aldunate. Él es un reconocido periodista, filósofo, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Fue durante muchos años editor del Cuerpo Artes y Letras del diario El Mercurio y fue fundador y director de Revista Humanitas entre 1995 y el año 2018. Jaime Antúnez, además, es el presidente actualmente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile. Y lo hemos invitado este sábado 13 de abril a conversar sobre el Papa Benedicto XVI en este libro. Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad, del cual es autor, primero porque es un gran libro, pero además porque Benedicto XVI nació un 16 de abril y el 19 de abril de 2005 fue elegido sumo pontífice de la Iglesia Católica. Primero que todo, Jaime, muchas gracias por estar acá y qué alegría verte. La alegría es mía, Alejandro, tanto nos hemos visto tanto en el tiempo, pero desde hace muchos años. Desde los comienzos de Humanitas. Digamos, así es, pues que nos que tocó teníamos esa empresa que tú dirigiste y que ha hecho tanto bien. Tu colaboración era muy apreciada. Jaime, primero te quiero contar cómo, te quiero preguntar cómo nació este libro, que nace también de una relación personal que tú tuviste con Joseph Ratzinger antes de que fuera Benedicto XVI. ¿Cómo conociste al cardenal Ratzinger? Ese es el punto principal, luego las circunstancias del libro. Fue con ocasión de la visita que haría Juan Pablo II a Chile en abril de 1987, que el director del Mercurio me insistió mucho que fuera, y en ese tiempo no se entrevistaban los papas, no daban entrevistas. Yo solo conocía un libro hecho en conjunto por Andrés Frosar con Juan Pablo II, pero era una cosa distinta. Y por tanto apuntaba a la figura más cercana a él, su colaborador, que lo fue por más de 20 años, el brazo derecho. Pueden decirse muchas cosas de esa importantísima colaboración. Y entonces, yo tenía entonces 40 años, Joseph Ratzinger tenía 60, digamos. Yo no sabía con qué me iba a encontrar, ni tampoco si me iba a dar la entrevista. Y a la segunda semana de estar en Roma me avisaron que el día martes tanto a las 11 de la mañana estuviese en el dicasterio. Y bueno, lo que muchos han dicho, digamos, yo podría estar un poco por esa diferencia de edad, porque no sabía en qué idioma nos íbamos a entender y todas esas circunstancias que son, y cuánto tiempo iba a tener para desplegar las preguntas que eran importantes. Pero lo que varios han siempre señalado, y lo rubricó por fin al Papa Francisco tantas veces, en la humildad de él. Una persona, yo recuerdo haber entrado a ese salón donde él recibía, estaba parado al medio mirando con esa mirada característica, pero uno enseguida podía sentirse completamente en paz y a gusto, de manera que las palabras fluían con toda facilidad y solo me cabía a mí admirar, fue en francés la conversación, la soltura y la erudición y la claridad que salía del fondo del alma con quien se explicaba sobre esos temas, que fue entonces la primera entrevista publicada antes de la visita del Papa. Después hubo la ocasión de hacerle otras dos entrevistas más el año siguiente, cuando visitó él Chile para dar varias conferencias y para tratar con la Conferencia Episcopal chilena, y el año 93. Sobre cada una de ellas, bueno, eran, yo creo que son documentos muy importantes, y un amigo mío me hizo ver que era importante reproducirlos. Y aquí las tenemos. Y ahí parte la segunda parte del libro, porque la primera es una introducción, un contexto histórico de quién fue Ratzinger, cómo se formó. Eso te iba a decir, ¿cómo seleccionaste? Porque cuando yo veo el libro, tiene como dos ejes, podríamos decir. Está ordenado temáticamente, pero también está ordenado cronológicamente. ¿Cómo trataste de hacer este libro? Porque no es una biografía,
es otro tipo de obra. Claro, se dio por la circunstancia. Este amigo que menciono es Carlos Peña, colega en la academia, que le llamaron la atención las crónicas que yo hice a la muerte de Benedicto XVI, porque fui al funeral. Y entonces me dijo, haz un libro donde reúnes desde aquellas entrevistas de otrora hasta esto. Pensé y dije, bueno, voy a dedicarle el verano a hacer ese libro porque tenía que salir pronto. Verano del 2023. Y entonces, lo que era lo natural era ordenarlo cronológicamente, desde la entrevista, después del periodo como pontífice, en que lo había visto, en lo que había escrito sobre él, sea en el Mercurio, sea en Humanita, y por último, entre medio también su periodo como Papa Emérito, en el cual relato la relación que allí hubo, la visita que le efectuó en... Por la que te voy a preguntar al final. Exactamente, que es un capítulo interesantísimo. Y por último, el final de su vida. Pero lo que no sabían... Otro es que entre medio, y yo ya había hecho una licenciatura en teología, que la hice en la Católica mucho tiempo, y después aproveché el tiempo de la pandemia para concluirla en la Facultad San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia, con una tesis que defendí que se llamó Eclesiología en Joseph Ratzinger. Y eso me proveía de mucho material para contextualizar el pensamiento de él, la figura, su vida. Eso me llama la atención porque tú comienzas desde la etapa que podríamos llamar intelectualmente formativa de Ratzinger, cuando él estudia su doctorado, por ejemplo, en la idea del pueblo de Dios en San Agustín. ¿Por qué elige ese tema, por ejemplo? Entonces son todas cosas muy importantes que están insertas en un proceso histórico que él mismo ha relatado. Y después, por último, un epílogo teológico que también va a lo esencial de su desarrollo eclesiológico, cristológico. Él dice, en esa entrevista, la primera para el Mercurio, a pesar de que las papas quemaban aquí, digamos, muchos decían, ¿cómo va a venir el Papa en tiempos de una dictadura militar? Y, bueno, él habló de las cosas más esenciales del mundo y de la Iglesia, y concluye con una afirmación que podría parecer extemporánea, sin embargo se entiende absolutamente a la luz de todo su pensamiento, y es que el núcleo de los problemas actuales es cristológico y eclesiológico. Y que una idea que se va repitiendo en el libro. ¿Sí? Claro, pero vaya que era como sorprendente decirle al público chileno que estaba esperando, digamos, a ver qué va a venir a decir el Papa de la dictadura, y no sé. Bueno, él trata otro asunto. El núcleo de los problemas actuales es cristológico y eclesiológico. Entonces, bueno, de esa manera me pareció que era lógico armarlo también en relación a lo que... Jaime, ¿cómo llegó Ratzinger a ser la figura que fue, por ejemplo, para ser llamado a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Bueno, demos por descontado la inteligencia sobresaliente, que Dios creó y puso en un cuerpo frágil, pero eso es real. Y su gran... fidelidad y devoción permanente desde niño, desde la familia. Ahora, cuando él entra al seminario, él tiene que salir por causa de la guerra, pero vuelve apenas termina la guerra, y luego entra a estudiar la licenciatura en teología en la Universidad de Múnich, y tiene maestros muy importantes, y uno lo que se da cuenta es que había una deuda pendiente en la teología que quedó del Concilio Vaticano I, que tuvo que interrumpirse súbitamente y solo alcanzó a definir la infalibilidad pontificia, que fue muy importante para sostener y dar importancia a la autoridad del Papa en tiempos muy convulsos. Pero había una eclesiología a ser desarrollada, y yo creo que en las grandes facultades teológicas de Europa, sobre todo mucho en Alemania, se buscaban a estos grandes talentos para que hicieran investigaciones, y es el caso de la tesis doctoral de Ratzinger, porque su maestro le propone hacer en un sistema que tenía la Universidad de Múnich, que era de concurso, hacer su tesis en 9 meses
sobre el tema este de San Agustín, pueblo y casa de Dios en la doctrina de San Agustín. O sea, se buscaban los padres de la iglesia en la patrística un complemento eclesiológico para ello que faltaba, lo que quedó faltando desde el Concilio Vaticano I. Todo eso lo explica muy bien el propio Benedicto Ratzinger I, porque el libro lo escribe, lo termina de escribir, la tesis la hace el año 53. Lo asombroso es la importancia que ese libro, que luego es un clásico en él, tiene como eclesiología del pueblo de Dios, que termina siendo un elemento que se discute en toda la hasta el concilio, hasta, viene a ser el tema la Lumen Gentium. En la Lumen Gentium lo define, y él y yo al final del libro explico qué es lo que él entiende por eso, es decir, como la iglesia es no es una corporación, sino que es un cuerpo, ¿no es cierto? No es una organización, sino que es un órgano, ¿no es? Y este es, tiene por cabeza a Jesucristo, y nosotros somos cuerpo de ese, de esa realidad sobrenatural, y eso es la iglesia. Y él dice que él se interesó siempre por el tema de la iglesia, porque se interesó por el tema de Dios, se interesó el tema de Jesucristo, y que de otro modo no tendría el menor sentido. En esto coincide bien con las advertencias hechas por el Papa Francisco sobre qué significa entender y discutir tanto sobre la iglesia si no se tiene como centralidad la divinidad de Jesucristo, que es cabeza, centro, y la iglesia es la Eucaristía. Claro, lo que dice que si no se tiene a Cristo como cabeza, se está discutiendo sociología o política, otra cosa, pero son luchas de poder, sí. Y para eso no es necesario que exista la iglesia, lo dice Jaime, tú alcanzaste a mencionar la importancia que tuvo Ratzinger para el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo explicas esa relación, esa doble presencia en la iglesia tan, tan relevante en el último cuarto y en los primeros años del, en el último cuarto del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI? Bueno, cuando fue elegido Juan Pablo II en el año 78, tenía un enorme desafío y necesitaba y ya ciertamente conocería a este cardenal que había sido hecho cardenal por Pablo VI, que lo sacó de su carrera académica, lo último fue Ratisbona, y lo hizo arzobispo de Múnich, con lo cual también estaba cerca de su universidad primera, digamos, ¿no? Pero ya no sé, era un magisterio distinto. Ahora, su solvencia teológica era una cosa indudable, y él insistió mucho, le costó mucho a Juan Pablo II convencerlo y que abandonara su magisterio episcopal y acompañado de escritura, tanto que él le puso como última condición que le aceptaba siempre y cuando lo dejara escribir. Y Juan Pablo II le dijo, déjeme un día para pensarlo, y le respondió que se lo aceptaba. Entonces podía seguir siendo prefecto y poder seguir escribiendo. Ahora, él, yo recuerdo siempre una entrevista de por aquellos años, digamos, mucho antes de yo conocerlo, será el 82 o 83. La primera vez que un verano en Castel Gandolfo, Juan Pablo II recibió a don Giussani y a los, digamos, que eran la cúpula de Comunión y Liberación, a la salida, en la plaza ahí en Castel Gandolfo, dieron una entrevista, el que luego sería el cardenal Scola, entonces era obispo, y contó lo que habían conversado a la hora de almuerzo. Y entonces destacó que él les había hablado mucho de Ratzinger, y les había hablado de la situación tan convulsa del mundo, tan difícil, todavía Guerra Fría, la posibilidad de una, en qué iría a terminar toda aquella polarización del mundo. Y sí, recuerdo yo en mis oídos como que él se sentía muy protegido y nos sentíamos protegidos por Joseph Ratzinger. Notable. En ese punto él valoraba a ese punto, y como que tampoco lo dejó nunca irse. Ya estando él, claro, muy enfermo. Cuando cumplió los 75 años, no. No. Y había tenido incluso un ictus y una. No, lo dejó.
no lo dejó. En su íntimo habrá deseado que fuera el sucesor, sin duda, pero... De hecho, debe haber sido íntimo, porque cuando le preguntan a... Ya no a Ratzinger, le preguntan al Papa Benedicto XVI si él cree que el Papa Juan Pablo II pidió o dijo que su sucesor tenía que ser Ratzinger, la respuesta del Papa Benedicto XVI es: yo creo que se lo dejó a Dios. No creo que lo hayan dado... No, nunca lo dijo, que yo sepa. No, a nadie. Era... Y a propósito de la elección de Benedicto, ¿cómo aprecias tú lo que fue la misa pro eligiendo pontífice y luego la elección precisamente de Joseph Ratzinger como papa en la Iglesia Católica? La homilía en esa misa que él, como cardenal decano, porque era el más antiguo, venía de Pablo VI, era casi de los pocos que quedaban desde Pablo VI, por tanto era el decano del colegio cardenalicio, y le tocó hacer esa misa. Y el 18 de julio, el 19 fue elegido. 18 de abril. De abril, perdón. De 2005. Y comentario a la carta de los Efesios. Entonces, donde dice que se vive bajo la dictadura del relativismo, ¿no? Y que la subjetividad lo ha dominado todo. Yo recuerdo que como en ese tiempo el nombre de él sonaba como papabile, como se dice. Yo recuerdo de La Segunda, el diario La Segunda, una periodista me llamó para preguntarme qué pensaba, que quién iba a ser elegido papa, y que qué pensaba de ese discurso, si no lo habría pronunciado precisamente para que no lo eligieran. Para bajarse. Entonces yo dije... No me parece, pero yo creo que él siempre va a hablar con la verdad por delante y de modo muy, muy claro, muy, muy suave, muy como es su estilo, muy, muy audaz. Bueno, luego al día siguiente tuvimos la sorpresa y creo que estábamos juntos porque fue la noticia, la recibimos al mediodía en la Universidad Católica. Sí. Cuando me acuerdo que en la capilla había organizado una misa en responso por Juan Pablo II, y ahí llegó la noticia, de modo que la misa... ¿A quién tuve la posibilidad de ir a despedir a Roma? Ah, sí, yo me acuerdo. Porque tenía un seminario yo en Inglaterra en esos días y dije, me arranco un par de días a Roma. Me acuerdo de eso, y me acuerdo de los comentarios que me hiciste en la ocasión. Pero cuando fue esta elección... que ya habían pasado varios días y ya estaba enterrado el Papa, ¿no es cierto? Bueno, en el hall central de la casa central había una gran conmoción por el hecho de que había sido elegido Ratzinger, digamos, ¿eh? Me acuerdo haberme encontrado con el doctor Juan de Dios Vial Correa en la entrada de esa misa y nos dimos un fuerte abrazo. Nuestro rector. Mudo, sí. un abrazo silencioso, pero que decía mucho. Pero además yo me acuerdo de haber ido, yo creo que al día siguiente o dos, tres días después, a las oficinas de Humanitas, y tú ya estabas trabajando esa edición especial con los textos publicados por Ratzinger en Revista Humanitas, que luego salió como un... Y los que teníamos para publicar. Y los que teníamos para publicar, que salió como un especial. Muy, muy bonito, muy, muy contundente. A los 30 días exactamente de haber sido elegido. Eso lo empezaste a trabajar el mismo día. Antes. Porque hicimos un dossier con los que podían ser papa para... por supuesto que el dossier de Ratzinger era el más voluminoso. Sí. Pero bueno, enseguida se activó entonces ese plan. Y hubo muchas personas interesadas en porque era una edición especial, fuera de serie, que tiene los problemas prácticos de financiación y todo, pero hubo muchos generosos entusiastas y fue una edición excepcional, porque hay que decirlo. Fueron 2.000 números, ¿cuántos? 17.000 ejemplares. 17.000 ejemplares. O sea, cuando fue el lanzamiento, yo dije eso en el Salón de Honor, ya hay 17.000 ejemplares vendidos. Eso fue. Qué una cosa extraordinaria. Hay un tema que a mí me impresiona, que tú también lo alcanzaste a anunciar en una de tus intervenciones. Cuando uno observa la visión de Ratzinger
sobre la eclesiología, la cristología. Es central la figura de Cristo, ya lo dijimos. Pero paralelamente él sostiene que muchas veces Cristo aparece desde una perspectiva positiva, es decir, como aquella persona con la que se encuentran los que tienen fe, no siguen una idea, no siguen un conjunto de preceptos, sino que es una persona, la persona de Cristo. Pero otras veces Cristo aparece como un profeta revolucionario, como un hombre anclado en la realidad social, como una persona que podría existir casi sin religión. ¿Por qué le interesaba tanto ese tema al Papa? ¿Porque lo veía como un efectivo peligro de interpretación de Cristo? Bueno, sí, él desde luego tuvo que luchar mucho contra el neomodernismo, ¿no? Que es el neomodernismo que de algún modo reemplazaba a la Iglesia por la idea del reino. Un reino que tenía un profeta o líder que podía ser, digamos, inmanente, por decir así, de una causa inmanentista, terrena. En el plano teológico arduo, luego de haber, porque esto es una cosa que ya aparece en los primeros escritos de él, se da cuenta de esto, no es eso lo que se busca, ¿no? Sino que es el Cristo en la Iglesia, pero es la Iglesia de Cristo también, la Iglesia de Eucaristía, como luego se llamó la encíclica de Juan Pablo II, vive de la Eucaristía y por la Eucaristía, y es un cuerpo en que los que viven de ella y comen de ese pan se transforman en lo que comen, digamos, a tal punto es este la idea de la Iglesia como comunión, y comunión trinitaria. Todos estos son temas que él fue desarrollando en su vida, pero en ese momento, digamos, la cuestión del reino con este profeta, ese es un tema clave que a él le preocupó, lo trató y tuvo que abordarlo luego como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay que acordarse con Leonardo Boff, que era una de las grandes figuras de la teología de la liberación, que escribió un libro que se llamó Iglesia, Carisma y Poder, que era donde se revivía en el fondo la doctrina de Loisy, que fue el francés inspirador del modernismo a comienzos del siglo, ¿no? O sea, no es el Cristo que funda la Iglesia y la Iglesia que vive de y en Cristo, digamos, ¿no? Sino que es el reino. Y un reino que en ese caso hay que ver, digamos, por Leonardo Boff mismo, derivó luego en la ideología marxista o en el ecologismo, pero no el ecologismo de la Laudato Si, digamos, no sé, encíclica del Papa Francisco, ¿sí? Sino que un ecologismo naturalista que diviniza la realidad terrena, visible. Jaime, vamos a hacer un alto, pero quiero que a la vuelta conversemos sobre democracia y relativismo ético, que es un tema que aparece, yo creo que en la primera entrevista que te dio Ratzinger en Arte y Letras del Mercurio. Volvemos de inmediato en Historia, Libros y Banderas. Estamos conversando con Jaime Antúnez, Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos con Jaime Antunes. Estamos conversando sobre Benedicto XVI, que precisamente hace 19 años, el 19 de abril de 2005, fue elegido Papa y que además nació un 16 de abril. Este libro de Jaime Antunes, que recomiendo vivamente y que fue publicado por Ediciones UC, es el que nos trae a esta conversación. Y en la primera entrevista que tú le hiciste al cardenal Ratzinger, por allá por el año 87, aparece el tema de la democracia y el relativismo ético, que es un tema que está presente en la Evangelium Vitae de Juan Pablo II, en otros documentos de Juan Pablo II. Ciertamente también está la idea en la homilía de la dictadura del relativismo. ¿Cómo aprecia ese tema que es central, más aún cuando, terminada la Guerra Fría, se imponen las democracias como el sistema más aceptable dentro del mundo? Claro, que en ese momento, cuando es esa entrevista, todavía no se habían terminado la... No, pues no había caído el muro de Berlín. Era en el 87, sí. Faltaban 2 años para la caída del muro de Berlín, este deshacimiento. Y entonces la pregunta, yo recuerdo que viene a propósito, es el final de la transición en Chile y el inicio de una era democrática. ¿Qué pasa, digamos, y a la luz de lo que ha experimentado otros países, digamos, donde, digamos, creo, a ver, no sé si haber mencionado España u otros, donde bien, se abre en la cuestión de las mayorías, pero si es que las mayorías siempre tienen razón o no tienen razón. Entonces él ahí toca un punto que dice, esto viene desde la primera democracia y lo trata Tocqueville, ¿no es cierto? Que es que las democracias necesitan un ethos, porque no la puede definir la mayoría o la minoría. Puede decir que la mayoría sea una mayoría totalitaria, porque si no respeta ciertas cosas fundamentales, quienes en el caso de la primera democracia estaban resueltos por un consenso general cristiano protestante, que había cosas que no eran discutibles, digamos, no estaban más allá del asunto mayoría o minoría. Pero luego, con el tiempo, las muchas convulsiones históricas que sufre la democracia, eso se va perdiendo, para qué decir después de la crisis de la razón en nuestro tiempo, que dice, que está vinculado al último tema que me preguntan, cuando ya cae el muro. Yo recuerdo en una conversación posterior a la caída del muro haber hablado sobre la expansión del nihilismo, y el tema que él tocó en esa conversación fue de que probablemente gran parte de la intelectualidad de Occidente, no teniendo a qué asirse, encontraban en la ideología una cierta forma de estabilidad por donde desarrollarse intelectualmente, considerar, analizar, lo que fuera. Pero desarmado ese sistema y demostrada su falencia completa, pues la tentación del nihilismo estaba a la puerta, ¿no? Y efectivamente es lo que sucede, más aún, digamos, si uno piensa que a la dictadura de las ideologías sigue la dictadura de la tecnología, digamos. Entonces, que es mucho más también fragmentadora y disgregadora. Entonces, así es como se hace presente el nihilismo. Pero la conversación parte, digamos, del 87, por eso. Es decir, la democracia tiene un ethos y que debe respetarse. Y no es un asunto simplemente de mayorías y minorías. Ahora, después de 1990, lo que se percibe es que la democracia, o ese ethos de la democracia, se autosoporta de manera tal que lo que dice la mayoría viene a ser el ethos de esa democracia, con lo cual el relativismo se convierte en regla.
Claro, pero también comienza a producirse de modo cada vez más acentuado la crisis de la razón. O sea, el sistema democrático estaba emparentado con el nacimiento de la Ilustración, de algún modo fue resultado de... Y la Ilustración buscaba la autonomía, el hombre autónomo por sí mismo, por la reflexión racional, y... Écrasez l'infâme, decía Voltaire, ¿no? O sea, fuera las supersticiones, ¿eh? Era la lucha contra la superstición. Bueno, poco a poco eso se fue equilibrando y ya se ve el Concilio Vaticano I y todo el siglo XIX, la eclesiología y la teología de ese tiempo rescata la razón, la importancia de la razón, justamente frente al fideísmo, ¿no? Una idea, el Vaticano I. Claro, el Vaticano I, frente al fideísmo, ¿no? Que es una idea de la fe, pero a ciegas, digamos, ¿no? Ahora, esa idea está en el corazón de tu tesis en este libro. Quería que nos explicaras por qué le denominas el Papa de la Modernidad, pues está asociado precisamente al tema de la razón. Claro. Bueno, el título es el título del editorial de Humanitas. Cuando viene la renuncia de Benedicto y el cambio y la elección de Francisco. Ese es un número, el número 70 de Humanitas, recoge ambas realidades. La elección del nuevo pontífice, primer pontífice latinoamericano, un paradigma distinto, ¿no? Y el fin de del pontificado de Benedicto. Entonces, ¿qué representa Benedicto? Representa la modernidad, porque nadie ha luchado en el siglo XX desde sus primordios teológicos y hasta, digamos, el discurso último de Ratisbona, donde justamente defiende ahí es donde cita, digamos, al emperador Manuel Pablo Logo II, que dice: actuar contra la razón es contrario a Dios. Y donde insta, convida a una ampliación del Logos, y dice: el Logos, palabra, es la primera. Es el sustantivo con que se inicia el Evangelio según San Juan. En el principio era la palabra, o sea, era el logos, era la razón. Entonces, bien, ese discurso, que es un grandísimo discurso profético, porque si consideramos la depreciación que la razón va teniendo en este tiempo, o sea, ayer en una sesión de la academia, justamente un rector de la universidad hacía ver que qué difícil es resolver las situaciones de fondo del mundo en que vivimos cuando las instituciones llamadas a formar la razón descreen de ella y la deprecian. Y prácticamente, digamos, esto se relaciona con lo que hablamos del paradigma de... científico-tecnológico, digamos, que es la praxis dominando la forma de pensar y de actuar. Yo titulé la segunda de las entrevistas a Benedicto XVI, justo cuando él vendría a Chile en el año 88, con una frase que él decía en medio: el logos precede al ethos, y el ethos precede a la praxis. Ese es el orden: logos, razón, ethos, la moral, y luego el actuar práctico. Pero todo eso se descompagina en los años sucesivos o en la medida en que vamos entrando en este proceso, que es un cambio de cultura que se ha hecho muy, muy acelerado, diría yo, desde el 2005 hasta ahora, digamos, 20 años. ¿Y esta idea del Papa de la Modernidad, tú ves que tiene alguna buena recepción en otros lugares también? Porque en muchas partes, en muchos textos, la idea de modernidad tiene el sentido de la versión más radical de la Ilustración, es decir, como el triunfo de la razón sobre la fe, no con la fe. No, pero sí, pero yo creo que
ha sido suficiente, digamos, la defensa de la razón que ha venido desde los sectores, desde la teología, de la sana teología, la teología de Ratzinger, por ejemplo, sí. Como para mostrar que no se puede vivir la fe y no se... El Papa Francisco también es un gran advertido tantas veces frente al fideísmo, digamos, ¿no? No, eso está, yo lo miro al revés, desde el mundo racionalista o desde el mundo de Voltaire, cuando él ve la ideología del progreso, cuando ve cuáles son las taras, las rémoras que impiden el progreso, él dice las religiones dogmáticas, la fe y las guerras. O sea, desde el mundo racionalista hay un rechazo a la razón. Claro, pero yo creo a la que, fe. A la fe, pero yo creo que eso, a partir de la Mirari Vos de Gregorio XVI y seguido después por todas las encíclicas del Beato Pío IX, el León XIII con la cuestión social, San Pío X que tiene que hacerse cargo de la crisis del modernismo, del cual hablábamos antes, ¿no es cierto? Que son todos problemas que exigen fuerte aplicación de la razón, y de manera que lo otro parece más un eslogan, digamos, de los inicios de la Ilustración. En sí mismo, el desarrollo y la salvación, digamos, del patrimonio cristiano requiere de un agudo sentido de la razón, de ejercicio de la razón. Y en esto Benedicto XVI, Ratzinger, ha sido un maestro de maestros. Una de las manifestaciones del ejercicio de razón de Ratzinger es que leyó mucho y publicó mucho. ¿Qué recomendarías tú a leer de Ratzinger entre lo que tú te has encontrado? Bueno, todo su magisterio, sus encíclicas sobre la fe, la esperanza, la caridad. Pero como libro, yo creo que Jesús de Nazaret es un aporte extraordinario. Esos tres volúmenes. Baste decir que un hombre agnóstico como Mario Vargas Llosa declaró que se había sentido conmovido leyendo ese libro, ¿no? Y la verdad es que es un libro que requiere leerse con atención, pero donde justamente fluye esta interpretación, digamos, con sabiduría y razón de la fe. O sea, la razón sabe dar cuenta de la fe, digamos. Perfecto. Y de su esperanza. Y las encíclicas, que son cuatro. Tres sobre las virtudes teologales y la Caritas in Veritate. La Caritas in Veritate. Que es un gran documento para nuestro tiempo, el llamado a la creación de un nuevo humanismo fundado precisamente en el logos de la fe. Jaime, vamos a hacer un último alto y volvemos a la parte final de nuestro programa Historia Libre y Bandera para seguir conversando sobre Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad, libro del cual Rocco Buttiglione en el prefacio dice: no conozco otro libro que ofrezca en tan poco espacio y de una manera tan límpida una presentación tan profunda y fiel del pensamiento de Benedicto XVI. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Volvemos a nuestra última parte del programa con Jaime Antunes, una conversación muy profunda, muy valiosa, sobre su libro Benedicto XVI, el Papa de la Modernidad.
que además cuenta con un postfacio del intelectual y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que vale la pena leer con atención. Jaime, te quería preguntar por el momento que vivimos. Tú dices que del 2005 en adelante las cosas han ido cambiando. Vivimos una etapa de pérdida del sentido de la fe, de secularización, de pérdida de fieles en la Iglesia Católica, que en alguna medida lo comentó Joseph Ratzinger en sus discursos, mensajes radiales de 1969, que fueron publicados después en un texto Fe y Futuro. ¿Cómo aprecias tú esta realidad religiosa, esta dimensión religiosa, que coincide con el papado de Benedicto XVI y también ciertamente de Francisco? Yo me remito a una respuesta que di a Revista Humanitas sobre, no recuerdo exactamente qué número, se puede averiguar, pero sobre cómo ve usted la fe y la religiosidad en nuestro tiempo. Y yo decía algo muy contraintuitivo también, como el título del libro. Decía que la veía con gran esperanza, porque creo que se está dando aquello que de un ensayo de los años 70 del padre Joseph Ratzinger, sacerdote, todavía profesor, ¿cómo será la iglesia en los años 2000? Claro, el esplendor que vimos, el triunfo sobre las realidades del mundo que pudimos apreciar, hasta incluso en el concilio, a pesar de las enormes convulsiones, pero puede decirse que la iglesia estaba como en el primer orden de las realidades y cuya voz siempre se prestaba enorme atención a todo lo que decía. Basta ver, por ejemplo, en el caso de Chile, la voz de la jerarquía era una cosa decisiva, lo dijo el obispo tal, digamos, ¿no? O para qué decir cuando ya era la conferencia episcopal. Todo eso ha desaparecido. No obstante, uno ve una fe renaciente muy fuerte en el día a día. Basta ir a las iglesias en los días de semana y ver cómo están llenas, y la piedad y la concentración interior con que la gente sigue la celebración de la Eucaristía, que es el centro de todo. Entonces, yo al ver eso, no diría que uno puede estar muy preocupado por lo general de qué pasa en el mundo, digamos, o sea, por la claudicación frente a la racionalidad, que hace muy difícil el diálogo y la discusión. Se habla más bien por impulsividad, por sentimientos, por lo que sea, y además no se termina de pensar y de armar el pensamiento, no se deja al otro que arme y exprese su pensamiento completo. Bueno, a pesar de eso, lo esencial yo lo veo muy vivo. Y creo también, perdón repetirme, pero yo al final de la introducción cito ahí una frase de Vargas Llosa, también de los últimos tiempos, que donde dice: a pesar de que haya habido una pérdida de fieles y no tenga esta presencia, es decir, la fortaleza interior que subsiste en la iglesia, en esa fe del pueblo de Dios, es algo que no tiene comparación con nada en el mundo. Y yo creo que es así, y en ese sentido también hay que comprender el valor que da este papado, el papa latinoamericano, a la religiosidad popular, digamos, a la fuerza que eso tiene. Porque, claro, cuando me estaba refiriendo a las iglesias donde uno ve en semana lleno, bueno, tal vez no son lugares de religiosidad popular, pero sí hay una religiosidad muy profunda que va de allí a los santuarios populares que se llenan de gente, ¿no? Yo tengo un hijo que ha solido ir siempre ahí a lo Vázquez, donde un millón de personas, digamos, ¿no? Y con gran sacrificio físico. Entonces, llega. Esa fe está ahí. Y no hay comparación con ninguna otra cosa, digamos, en el mundo presente.
No hay nada que uno le pueda poner y decir, mire, ¿sabe qué? Esto, la fuerza de la ideología, del partido, son todas cosas que aparecen y desaparecen en muy pocos días, digamos. Jaime, ¿cómo podemos explicar la renuncia del Papa Benedicto XVI? Yo creo que la explicación que él dio es la más plausible, que su salud había decaído mucho. Ahora ya uno puede indagar, pensar por qué, que lo afectó. Si a Juan Pablo II había que matarlo con una Browning 75, digamos, a Benedicto XVI eran otras armas, digamos, ¿eh? Pero se le veía, yo la última vez que lo vi como pontífice fue el 12 de diciembre, día de Guadalupe, de 2012, o sea, mes y tanto antes de que presentara sorpresivamente la renuncia. Y en todo el entorno de él había mucha preocupación por su salud. Se veía que estaba muy, muy debilitado. Muchos factores que uno puede recomponer y que van a influir. Ahora, hay otro dato que es la clarividente inteligencia de él para entender los tiempos y probablemente comprender que ya el tiempo de él había concluido. Prácticamente, digamos, él había sido el brazo derecho durante 20 años y más del Papa Juan Pablo II, que fue un pontificado magno, digamos, tremendo. Y luego el Papa 8 años. Y el mundo había cambiado. Él decía en alguna entrevista a Peter Sebal que le sorprende que cada mañana que amanece el mundo está totalmente distinto. O sea, la velocidad que había adquirido el cambio en todo sentido, digamos, desde 2005, diría yo, para fijar una fecha que coincide con el inicio de su pontificado, en adelante, y que lo podemos palpar nosotros mismos, era enorme. Y el tiempo de él, de su docencia, de su magisterio, de su enseñanza, requería otros claro. elementos, y probablemente, pues bueno, la realidad... le ha dado la razón, tío. Jaime, ¿cómo fue? Esa fue la última vez que lo viste como papa, pero después te reuniste con él como papa emérito en el Vaticano, me parece que fue el 2016. En mayo. No me acuerdo si a las 17:45 o a las 19:45. Sí, el 12 de mayo, en la víspera del 13 de mayo, que era un día de primavera. Fue una ocasión, fue con motivo, digamos, de los 20 años de Humanitas que se celebraron a lo largo de 2015. Yo le escribí diciéndole que a quien más había que agradecerle era él, porque él había acompañado la obra de Humanitas desde mucho antes. Ya incluso había escrito, cuando terminó su pontificado, una carta muy laudatoria para Humanitas, y en que se refería a una relación que venía de 25 años atrás, más tiempo que el de Humanitas, porque en realidad la coinonía o la comunión que dio lugar a Humanitas ya existía antes. Nos conocíamos, las personas y de Chile y de Europa y de Estados Unidos y hasta de Japón, digamos, ¿eh? Nos conocíamos, habíamos tenido una relación muy fructífera al servicio de la doctrina, la docencia, de la enseñanza de la fe. Y de modo que le escribí agradeciendo y me invitó a verlo y fijó el día y la hora y tal, y fue la verdad es que un momento no solo singular, un momento sublime, digamos. La tarde misma acompañaba, era una tarde de sol de primavera, estaba él solo con su secretario después de rezar el rosario en la explanada del Jardín Vaticano frente a la gruta, y por supuesto fue muy afectuoso, lleno de enseguida de consideraciones muy positivas respecto a Humanitas y del futuro de Humanitas. Yo le hice saber que claro, que el director de Humanitas cumpliría ese año 70. Ah, me dijo, un giovane. Un joven, le dijo. Un joven, pensando. Pero bueno, y
fue como que sí, yo le manifesté también cuánto en Chile, a las personas que yo, pocas que le había comunicado que lo iría a ver, cuánto se habían emocionado y me habían dicho, transmítale nuestro afecto. Y yo se lo transmití muy espontáneamente, le dije, mire, Santo Padre, a las personas que supieron que yo venía, lo primero que me dijeron es que le digan, le diga cuánto lo aman y cuánto rezan por usted. Y él fue como que un aire espiritual hubiese llegado del Finisterre nuestro, digamos, hasta hubiese copado el Aventino, el Monte Vaticano, digamos. Él se llenó de felicidad. Estaba en estado, digamos, de todavía muy bien. Yo lo vi mucho mejor que el año 2012, pero mucho mejor, muy recuperado. Qué bueno. Y fue... Parte de esa anécdota está narrada acá en este libro de Jaime Antunes. Está narrada, sí, la despedida, todo. Voy a preguntarle a Jaime ahora recomendación de libro, pero antes le voy a decir, yo recomiendo este libro para que lo lean. A cada invitado le preguntamos recomendación de libro, eso es lo que haré ahora con Jaime. Pero además les quiero recomendar Revista Humanitas, que es una revista de antropología y cultura cristiana de la Pontificia Universidad Católica, que nació bajo el rectorado de Juan de Dios Vial, con gran influencia de Pedro Morandé, y que lideró Jaime con especial talento. Jaime, para terminar nuestro programa, queríamos pedirte qué libro nos puedes recomendar a mí, a nuestros auditores. Dicho muy rápidamente, y de cosas que como tú, leemos varios libros a la vez, ¿no es cierto? Entonces, esta carta apostólica, Laudate Deum, de octubre del año pasado, del Papa Francisco. Papa Francisco. Sí, es muy interesante y basta leerse, diría yo, el número 2, el paradigma tecnocrático. Perfecto. ¿Ah? Es decir, ahí tenemos una y es breve. Es breve y está muy claramente explicado este problema de la racionalidad, ¿eh? Que hace muy difícil el digamos, claro, él explicaba ya latamente en el número 100, ciento y poco de la Laudato Si, de lo cual esto es una continuación, que hoy el dominio, digamos, la política está dominada por la economía y la economía por el paradigma tecnológico. Okay. Entonces, es muy difícil. Bueno, ¿qué ha anotado? Aquí, este libro de Ediciones Encuentro, Dios salva la razón, que también... Qué buen título. Sí. Y tiene muy buenos autores, aparte del discurso, Ratisbona, después Javier Prades, Robert Spemann, que profundizan. No lo conocí ese libro, lo dejo anotado. Sí. Después este sí lo conoce, porque, sí no, lo conozco, porque nos encontramos en la presentación, en ahí la estuvimos. Presentación, estuvimos juntos. Es de Marcos López Ardile, que fue director de la Academia de Historia del Ejército, 1973, Causas de una Decisión. Es un libro que trae mucha información desde el interior de las Fuerzas Armadas, de cómo se produjo y cómo se visualizó ese momento en que hubo que tomar esa decisión. Y por fin, también para hablar de los pilares de la República, este libro muy interesante, bueno, de Iván Jacek, Andrés Bello, La Pasión por el Orden, ¿no? Gran libro, uno gran de los mejores libros de historia que se ha escrito. Claro. Entonces, bueno, así al pasar. Nos dejaste buena tarea, cuatro libros de distintos temas. Jaime, no sabes la alegría de haberte tenido acá. Espero que nos volvamos a ver en este programa y también en otras circunstancias. Y yo te doy las gracias por todo lo que has hecho por la cultura en Chile. Muchas gracias, Alejandro. Por esta vieja amistad, esta mutua colaboración que viene, hemos dicho, desde los tiempos de Humanitas y antes, y que esperamos siga. Así es, ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de esta semana, nuestra recomendación es Benedicto XVI, Luz del Mundo, el Papa, la Iglesia y los signos de los tiempos. Se trata de una conversación con Peter Sebald, con quien tuvo muchas conversaciones el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto
16. Y lo hacemos en esta fecha porque él nació, Ratzinger, el 16 de abril de 1927 y fue elegido Papa el 19 de abril de 2005. En este libro, que es muy interesante, muy profundo, a la vez hay temas como los signos de los tiempos, el pontificado, que ya en ese minuto llevaba 5 años, hacia dónde vamos, la iglesia, la fe y la sociedad, así como un anexo en que condena el grave pecado contra los niños indefensos, el tema de la fe y la violencia y otros temas relevantes del mundo contemporáneo. Benedicto XVI, un gran pensador, pensador de la fe, pero también de la cultura contemporánea, para leer en esta semana nuestra recomendación en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo programa.